Mis amigos, los organizadores del Hay Festival, me piden que haga una reflexión sobre el futuro en estos tiempos del coronavirus. Y quisiera yo aprovechar esta ventana para hacer una defensa, una apología de los valores de la Ilustración, en concreto de dos: de la educación y de la libertad. Y me gustaría empezar por la educación. Mucha gente se pregunta ahora cómo hemos podido sobrevivir, ¿no?, a tantas plagas y a tantos virus en el pasado. De hecho, mucha gente se percata de que antiguamente los humanos eran más frágiles frente a cualquier epidemia. Morían en cantidades gigantescas. De hecho, si uno va un poquito hacia atrás en la historia, se percata de que la edad media de los humanos ha sido muy, muy, muy estable hasta el siglo XIX, en torno a los 30 y pocos años. Es a partir del primer cuarto del siglo XIX cuando los humanos empezamos a vivir más, y la razón es una de las ideas que emerge de la Ilustración, de la racionalización de nuestra sociedad, que tiene que ver con la higiene personal. Es a partir de entonces que nos lavamos más, poquito a poco, cada vez más, que mantenemos un entorno más sano y, por lo tanto, nos defendemos más frente a los agentes externos. Y esta reflexión viene a cuento porque la forma en que diferentes países afrontan los problemas que se derivan de un virus difieren notablemente en la confianza en la educación de sus individuos. Los países que generalmente son reconocidos como socialmente más avanzados confían en sus individuos, confían en la educación de sus individuos. Creen que si se informa correctamente del problema y se dan ciertas directrices de cómo proceder, los individuos van a proceder correctamente. Es una parte del contrato social, es decir, renunciamos a ciertas libertades personales para el bien común. Y en el caso de una infección como la del coronavirus, pues las directrices son sencillas de comprender y podemos proceder de forma que hay una cierta contención de la propagación del virus. Es, por lo tanto, la educación el instrumento más potente para luchar contra un problema como es el del coronavirus. Me gustaría pensar que es el mismo principio que nos permite, por ejemplo, afrontar otros problemas como podría ser el cambio climático. Si cada uno de los individuos lo comprende correctamente, las acciones de su día a día serán consecuentes. Entenderá, pues, que debe ahorrar energía, que no debe dilapidarla, que debe mantener un respeto riguroso por el medio ambiente. Y muy poquito a poco, las acciones de todos los individuos, multiplicado por miles de millones que somos en la Tierra, pues realmente es un instrumento de contención de cualquier problema que pueda derivarse del cambio climático. Tanto el mayor instrumento que tenemos para luchar contra un problema como humanidad es la educación. No son armas, no son leyes, no son opiniones vociferadas o impuestas, es la educación desde pequeño de lo que es comprender los problemas y afrontarlos de una forma racional. Mi segunda observación, que también tiene relación con los principios de la Ilustración, es la libertad personal. Esa educación que nos llevó a mantener una higiene personal a día de hoy no se impone con unas policías que van casa por casa mirando si te has lavado, si te has duchado. No se imponen con leyes durísimas, se imponen de nuevo con educación. En cambio, cuando no se cree en la educación, se busca el recurso de las leyes
y se manipula a la opinión. El lenguaje que estamos utilizando sobre el virus como sociedad para mí es terrible. Se habla de luchar contra el malévolo virus, se habla de vencer al virus, se habla de la gran batalla que libran los humanos. Todo el vocabulario tiene el contexto de guerra y tiene el contexto de otorgar al virus una voluntad de las muchas que los humanos tenemos, una voluntad nociva, maléfica. El virus es una molécula, es una serie de... son 15 proteínas, 16 proteínas engarzadas. Él no tiene voluntad. Él sencillamente va reaccionando. Y en ese lenguaje ya está implícito el primer problema, que es que cuando uno está en guerra todo vale. Vale delatar a un vecino, vale acosar, vale mentir, vale difamar, vale mentir en las redes y en las personas y en todos los aspectos en que uno puede mentir. Vale traicionar, vale todo, porque es guerra, es la guerra. Y es erróneo, no es una guerra. Y de hecho, no solo los individuos caen en el pecado de concebir el ataque como una guerra, sino también los estados. Y pasan a utilizar herramientas que redundan en pérdidas de los derechos fundamentales como la libertad. Pasa a ser lícito utilizar drones para controlar a la población, pasa a ser lícito controlar todos los teléfonos de la población, con la supuesta promesa de que así se vence a un virus, cuando eso no es así. Las reacciones que están implícitas en la bioquímica son muy sutiles y hay que comprenderlas con detenimiento. Y no son únicas a este virus, se producen en otros virus que nos han invadido y que nos invaden cada año y en muchas enfermedades que conviven con nosotros. El hecho de que exista un problema no implica que las acciones que tenemos que tomar sean las de la gran guerra, ni mucho menos. La tentación de muchos políticos de utilizar el poder como un mando indiscutible y que toma acciones que no deben ser justificadas es, en mi opinión, incorrecto. No es bueno para la sociedad en un conjunto el que se impongan medidas que no son razonadas, en lugar de explicar con un detenimiento exquisito cómo funciona cada uno de los aspectos de una pandemia. Yo he hecho en falta que los grandes medios de comunicación, en lugar de buscar las anécdotas, no hayan establecido unos programas, dijéramos, educativos, muy, muy, muy bien hechos, bien controlados, con voces muy bien informadas y capaces de transmitir lo que significa cada uno de los aspectos de este virus. En su lugar, lo que encuentro son siempre noticias dramáticas y sanciones y leyes y un lenguaje que lo único que hace es alejarnos de la comprensión del problema. Y también que produce una pérdida de libertades. El anonimato debe ser uno de los grandes principios éticos, uno de los grandes derechos de los humanos. Tenemos derecho a ser anónimos. Tenemos derecho a tener una vida privada. Tenemos derecho a pensar como individuos, a ser libre pensadores. Tenemos derecho a una ética propia. Tenemos derecho a que no se nos controle absolutamente todo por mor de una guerra que no se debe luchar así, siempre en mi opinión. En cualquier caso, creo que de todo esto, cuando el tiempo vaya pasando y reflexionemos
saldremos más sabios. Los humanos hemos pasado por grandes conflictos bélicos y el resultado final ha sido que hemos creado estructuras mucho más sólidas, democráticas, hemos creado una forma de vida mucho más razonable. Yo creo que con el tiempo, cuando haya pasado este y otros virus, los humanos lograremos una forma de enfrentarnos a un problema que esté lejos de las vísceras y mucho más cerca de la razón. En cualquier caso, pues espero que sea un futuro muy feliz para todos nosotros.